Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Nuestro equipo periodístico preparó el siguiente programa con el análisis y el contexto necesarios para entender los hechos y las historias más importantes de la ciudad y la región durante la última semana. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap, en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP y en YouTube en el canal Soy Autónomo. En cualquiera de ellos, podrá comentar los temas de cada emisión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Vamos a ver enseguida los avances de la información que desarrollaremos durante la próxima media hora. Un ambiente previo, enrarecido y la falta de tolerancia dejaron debates UNAP a media. Línea del Páramo, más incertidumbres que certezas. Selección femenina de baloncesto de la UNAP cosecha éxitos. La ex reina y ahora empresaria Silvia Becerra estuvo en Soy Autónomo Televisión. En gritería, patanería y falta de respeto, terminó la cita de debates UNAP-Alianza Medios el pasado jueves 3 de abril en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. La discusión de ideas quedó en veremos por culpa de la polarización alrededor del pago del impuesto de valorización. Lo que se había programado como un debate de gran expectativa para la ciudadanía sobre este tributo terminó siendo la mejor prueba de la intolerancia entre los bumangueses que están a favor de su alcalde y los que rechazan el pago de valorización. Segundo punto. Yo creo que se han acabado las garantías. Segundo punto, perdóname, señor alcalde. Debemos dar por terminada esta situación. Lastimosamente, días previos al debate, los intereses de unos y otros se encargaron de enrarecer el ambiente. En primer lugar, se aprovechó la imagen institucional de Debates UNAP para plagiar la misma y distribuir en conjuntos cerrados una invitación a revocar el mandato del alcalde de Bucaramanga. La oficina de prensa de la alcaldía hizo saber la situación y en una carta dirigida al rector de la UNAP, Alberto Montoya Puyana, pidió garantías para asegurar la presencia del mandatario local. La UNAP respondió con otra carta garantizando medidas para evitar manipulación. Entretanto, los representantes de Dignidad Ciudadana hicieron llegar otra misiva en la que reemplazaban a su representante por otra persona del mismo movimiento. Esto se le hizo saber a la oficina de prensa de la alcaldía. Hay que decirlo porque hay que dejar las cosas claras. Se iba a sentar ahí Ramiro Vázquez, ¿no? Y se sentó usted. Bueno, Juan Carlos, esto simplemente perdóneme, una moción para decirle que sí, esas eran las reglas del juego y acepto con humildad que hayan reemplazado a la persona que esté aquí en la mesa de trabajo. Estaba planteado don Ramiro Vázquez y viene la abogada Irma Barrera a representarlo. No le informaron a tiempo al señor alcalde y quedó como si se hubieran cambiado las reglas del juego. Así las cosas, el debate siguió hasta que las medidas de seguridad obligaron a la suspensión del mismo. Debido al comportamiento de algunos ciudadanos, pues infortunadamente debemos terminar por el día de hoy esta actividad. Sobre el tema, cada uno de los invitados hizo saber su posición frente al polémico tributo. ¿Y cómo se desarrolla la ciudad? Mejorando la infraestructura. Tenemos 20 años de atraso vial y además tenemos una cosa muy grave, 12 años en que no se ha cobrado valorización. Yo tengo 37 motivos de ilegalidades e irregularidades que el alcalde bien puede oponerse a seguir el trámite en vista de que no se ha hecho bien las cosas. De tal forma que si un juez de la República hallara razonable la demanda que el concejal Edgar Suárez formuló ante el juez correspondiente, esa demanda afecta el estatuto de valorización, mas no afecta el decreto de valorización. Lamentable que una opción de escuchar ideas y propuestas hubiera terminado en desorden. Al final, el alcalde puso la cara. Los asistentes no supieron aprovechar. El movimiento cívico se desdibujó en sus propios intereses y la ciudad perdió. Buenas noches. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Acerca del tema de panorama de la presente emisión sobre la delimitación del páramo de Santurbán, nuestros seguidores comentaron en las redes sociales. Camilo Casasbuena C. escribió: quiera el creador que no sea tarde para esta medida. El páramo merece respeto, así como la vida que en estos bellos lugares se crea y refleja. Sobre el mismo tema, Adri Sierra comentó:
Desafortunadamente prevalece la explotación por encima de la preservación y claramente el páramo de Santurbán es una reserva natural y zona protegida que hay que preservar para evitar la extinción de los recursos hídricos o especies que habitan alrededor. Lo invitamos a participar ahora mismo a través de las redes sociales debatiendo de los temas de la presente emisión. Búsquenos en Twitter como @soyautonomounap. Este programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Más incertidumbres que certezas dejó el anuncio hecho por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, sobre la nueva línea del páramo de Santurbán. Al final, a pesar de que primó el interés por un recurso vital como el agua, muy pocos salieron contentos con la decisión. El páramo pasa de lo que hoy tiene el parque en solo Santander del Sur, de aproximadamente 10.000 o 11.000 hectáreas, pasa a más de 42.000 hectáreas el área de parque. Con esta declaración, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció oficialmente la decisión de aumentar el área de protección con la línea de delimitación de la considerada fábrica de agua que nace en el páramo de Santurbán, en lo que corresponde a Santander. Sin embargo, antes de adoptar del todo la disposición, se deben conformar mesas de trabajo en los próximos meses que dejen ver en claro el futuro de los pobladores de la región de Soto Norte, que por tradición se han dedicado a la minería y asimismo actividades agrícolas. La gente no va a salir del páramo, nosotros no lo vamos a sacar del páramo, pueden tener su casa, pueden haber las escuelas, puede estar la estación de gasolina, puede estar el supermercado, en el ordenamiento territorial no nos vamos a meter, lo que no pueden haber es actividades agrícolas, pecuarias, minería y todas las otras actividades. Especialmente se deben adquirir compromisos serios con los habitantes que residen dentro de la nueva delimitación de protección del páramo. Se ha hablado desde el Viceministerio de Agricultura hasta de proyectos de vivienda rural en procura de mejorar la calidad de vida de estos pobladores. Mejoramiento de vivienda, nueva vivienda rural, para garantizar también esas condiciones de habitabilidad a los campesinos de la región. En la delimitación, el proyecto Angostura de la compañía Ecooro, otrora Greystar, quedó dentro, lo que significa que también deberá suspender actividades. Por ahora, el gerente de la compañía, Hernán Linares, ha manifestado mediante comunicado de prensa que podrá evaluar con certeza los impactos de la delimitación del páramo sobre el proyecto Angostura y sus activos solamente hasta que cuente con todos los insumos oficiales necesarios. Hasta tanto los límites no sean oficialmente divulgados, cualquier opinión acerca de los impactos sobre el desarrollo del proyecto Angostura será especulativa. Ahora representantes de la pequeña minería confían en que sin prisa pero sin pausas se socialice la decisión y adquieran compromisos serios con la población que para ellos se verá afectada con el anuncio. La afectación para los habitantes que quedaron dentro del páramo, no hemos visto la línea, son muy fuertes, la restricción es para la conservación y la contemplación. La minería sigue siendo un bastión importante, pero con las alternativas como el turismo, el mismo agro que va a ser parte, porque una economía de un solo reglón no es factible. El suministro de agua para los más de 1 millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, según sus representantes, estará garantizado tras la decisión, no solo en cantidad, sino en calidad. Que vamos a contar con ese recurso hídrico asegurado por más años. En el panorama actual se observa que primó el agua por encima del oro. Ahora viene la puesta en práctica y ya nosotros como instituto pues vamos a concentrarnos en los temas de restauración de páramo, investigación. Ervin Rodríguez, representante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, expresó su punto de vista sobre la actual línea de delimitación. La gran paradoja de este tema es que el gobierno nacional redelimitó lo que ya estaba delimitado. Vemos cómo está, por ejemplo, cómo hay una resolución 0937 de 2011 del Ministerio de Ambiente que adopta la cartografía a escala 1, 250.000
que está contenida en el Atlas de Páramos de Colombia. Entonces los páramos en Colombia sí están delimitados. Y con esto de las mesas, con eso de esos plazos, lo que quieren es dilatar el asunto. Vendrá un periodo de gradualidad de 2 a 3 años para llevar a la práctica lo señalado por la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento. El aumento de la línea de delimitación y los compromisos que se adquieran de cara a la comunidad de Soto Norte. Y en redes para esta semana, nuestros seguidores, como es costumbre, compartieron sus imágenes. En Twitter, @JairoAmaya93, nos envió la siguiente foto denuncia. Este carro cruzó en contravía. Tomé la foto justo en el momento, haciendo el cruce prohibido. Mariela Ardila compartió el siguiente enlace noticioso. Muy grave. Contratistas de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga amenazaron a subdirectora de Vanguardia Liberal por investigaciones y denuncias sobre corrupción hechas por ese periódico en la alcaldía. Premios Cucaracha nos compartió el siguiente video. El Reducelacres cambiará tu vida, bajo la dirección de la estudiante de Artes Audiovisuales de la UNAP, Natalia Valencia. Lo invitamos a seguir participando, enviando sus fotos, videos, comentarios, pero también proponiendo historias a través de Facebook y Twitter. Búsquenos como @soyautonomounap. Y ahora le damos paso a Belkis Mora, que trae lo que fue tendencia en las redes sociales durante esta semana. Buenas noches, Alejandra, y bienvenidos a lo que es tendencia a las redes sociales, pues el cariño y el apoyo al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se ha hecho sentir en las redes sociales. Numeral Fuerza Gabo es la etiqueta que se ha mantenido entre las principales tendencias en Twitter en los países latinoamericanos. Tras conocerse la recaída de Gabo y su hospitalización, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cariño hacia el literato y las citas del escritor nos hicieron esperar en las cuentas de los tuiteros. Y con esta imagen de rechazo al ataque con ácido a mujeres, me despido. Usted también puede participar. Comente los hechos que son noticia en @soyautonomounap. Hacemos otra pausa y regresamos enseguida. Estamos en Soy Autónomo Televisión. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. La selección femenina de baloncesto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se destaca por su nivel competitivo y su buena racha de éxitos. Su trayectoria les ha servido para defender los colores del departamento en torneos de carácter nacional. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. La selección femenina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se ha venido destacando por traer a casa uno de los trofeos más representativos en el ámbito educativo, el campeonato de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Empezó en Colombia ya el baloncesto profesional. Se empezó con una copa invitacional. A través de los logros del año pasado, pues el equipo de la UNAP ganamos todos los torneos en Bucaramanga, ganamos el torneo clasificatorio zonal y estuvimos disputando las finales en la ciudad de Bogotá a nivel ASCUN. La mayoría de nuestras integrantes pues fueron la base de ese equipo profesional que a final de año pues jugamos la semifinal contra el equipo del Valle. La perdimos en un partido supremamente apretado por 10 puntos. Y disputamos el tercer puesto con el equipo de la ciudad de Villavicencio, con el Meta, y logramos el tercer puesto a nivel nacional. Y la mayoría de las jugadoras, como vuelvo y lo repito, la base eran de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Desde el 2008 este equipo de guerreras autónomas ha ganado consecutivamente este campeonato por 6 años, además de múltiples competencias a nivel nacional, convirtiéndose así en la base de la selección Colombia femenina. No, eso para mí es totalmente importante, es demasiado gratificante estar y representar a la UNAV y ponerme este uniforme y viajar y representarlos a nivel nacional, departamental y municipal. Digo que es un orgullo, es luchar por la camisa, luchar por la universidad. Pero detrás de estas jugadoras hay futuras periodistas, abogadas, médicos, realizadoras audiovisuales que en su paso por la universidad han sabido dejar muy en alto el nombre de la UNAV. Era mi primer año en la universidad, aparte también quedamos en semifinales,
quedamos, o sea, perdimos contra el mejor equipo por 8 puntos nomás, entonces fue algo maravilloso. Que se metan como en el cuento, o sea, que se pongan súper juiciosas, entrenen porque siempre es duro ganarse la titular. Entonces con esfuerzo y ya, bienvenidas que acá les vamos a recibir. Para este equipo, el éxito radica en las buenas relaciones que hay al interior del mismo. Se han convertido en una familia, dicen sus jugadoras, y así se consolidan esta semana como nuestro orgullo autónomo. La ex reina, presentadora de la televisión regional y empresaria Silvia Becerra, habló sobre su trayectoria, el paso por 2 realities y su relación con la política. La estudiante Lilian Rojas dialogó con ella. Silvia representó a la belleza santandereana en el año 2009 en el certamen que se celebra en Cartagena. Cuéntanos, Silvia, ¿qué enseñanza le dejó el concurso nacional de belleza que ahora aplica en su vida personal? Bueno, el concurso yo creo que pues a todas las personas con las que hablo les digo que partió mi vida en 2, ¿no? El concurso me enseñó a ser una persona más independiente, más social. No sé, me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, ¿no? Que me nacía, que realmente había decidido representar a Santander y lanzarme como al reinado porque era algo que me gustaba. Siempre he sido como muy femenina, me encantaba siempre desde pequeña los reinados y yo creo que esto también me abrió puertas, ¿no? Para todo lo que quise, tanto profesional como personalmente, de ahí en adelante. Bien, Silvia, ¿qué piensa usted de la belleza con la que se nace, la natural y la belleza que se hace en un quirófano? Bueno, ¿qué puedo decir yo? Yo creo que es complicado porque, bueno, ahora vemos que la mayoría de mujeres toman la decisión de hacerse uno que otro retoque o que otro arreglo. Me encanta la persona que es natural, pero tampoco estoy en contra de las cirugías. Pienso que lo importante es uno sentirse y sentirse bien y eso se lo refleja a las demás personas. En cuanto a su labor como presentadora, usted ha trabajado en diferentes programas del canal regional. ¿Cuáles habilidades y destrezas considera que la hacen ser una buena presentadora de televisión? Bueno, primero que me encanta relacionarme con la gente, entonces me encanta hablar, entonces a mí me ponen una cámara y yo hablo y hablo y hablo, entonces me encanta, yo creo que, y lo hago con mucha naturalidad y trato como de que la gente también se sienta como muy cercana a mí. ¿Qué más te puedo decir? Que me encanta, que me apasiona lo que hago, entonces yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y con pasión se le nota, entonces yo creo que son las cosas que han hecho que llegue a donde he llegado. Claro. Silvia es toda una mujer de retos, ¿no? Participar 2 años consecutivos en un reality como El Desafío, ¿le ha abierto más puertas tanto en su área profesional como personal? Demasiado, El Desafío fue otra etapa de mi vida también muy importante y gracias a él yo creo que de pronto las personas que no me conocían me conocieron y me ha abierto muchas puertas, el reconocimiento de la gente, salir a la calle, que la gente te reconozca, que te abrace, de pronto que se identifique contigo. Todo ese tipo de cosas son muy bonitas y yo creo que han marcado mi vida bastante. Y bueno, ¿qué experiencia le produjo haber estado en el programa, haber estado tan lejos de su tierra, en otro continente como lo es África, donde las costumbres y todo es totalmente diferente? Es difícil porque pues realmente el reality es muy fuerte, pero entonces fue algo como experimentar algo diferente a lo que he vivido, entonces como enfrentarme a esos miedos, enfrentarme a que estoy sola, entonces me valgo por lo que yo hago, por lo que yo sé, entonces es como medirte, entonces fue como una manera de medirme y hasta qué punto puedo llegar, descubrí muchas habilidades que no tenía ni idea, que fortalezas, cosas que yo no tenía ni idea, entonces como que qué chévere poco a poco y que esa experiencia me haya dado la oportunidad de conocerme un poco más. Ok, Silvia, bueno, ahora le vamos a dar un giro a esta entrevista para preguntar y para saber a Silvia qué tanto le interesa la política. Bueno, yo decía que a mí no me gustaba la política y era súper ajena al tema, pero yo creo que últimamente he tenido muchos motivos por los cuales estar ahí como metida, he aprendido mucho, he aprendido hasta quererla, hasta hablar, porque ya puedo hablar un poco de política. Y nada, yo creo que todo es cuestión de costumbre, ¿no? Cuando tú estás metida en un medio y cuando la gente alrededor pues está en ese tipo de cosas, pues se te pega algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ya estoy metida como un poco, pues de lejos, pero bueno, ahí un poco, entonces poco a poco aprendiendo un poquito más. ¿Y se imaginó alguna vez compartir su corazón con alguien del mundo político?
Jamás, yo creo que jamás, nunca me imaginé, como te decía, siempre había sido como un poco lejana al tema político, pero bueno, las cosas de corazón no manda y la vida da tantas vueltas y nunca me imaginé estar ahí, pero bueno, en estos momentos estoy cercana a una persona que está en el medio político y no, me ha gustado mucho. Y sobre la alianza con Adriana Liévano, vemos que ahí inicia una nueva etapa más, pues una nueva etapa como profesional. ¿Cuáles son esos planes este año? Bueno, la alianza con Adri sí, también era otro proyecto que tenía en mente desde hace rato, se dio el año pasado, gracias a Dios, y pues ahorita los nuevos planes, estoy ahorita trabajando como en mi nueva línea, entonces ya una marca que se llama Silvia Becerra, pero entonces ya me inclino más como por la parte de verano, vestidos de baño, bloqueadores, que muy pronto van a estar a la venta, pero pues los voy a tener en medio online. Entonces, nada, pues trabajando ahorita, sacando el poquito de tiempo que tengo para trabajar en eso, y eso es lo que viene más adelante. Bien, Silvia, y para terminar, ¿qué le gusta más, el modelaje, la presentación o los realities? Yo creo que todo, no podría decir que todo, yo creo que cada cosa que se me presenta yo lo disfruto. A veces me dicen como, ¿usted cómo hace para hacer tantas cosas a la vez? Yo le digo, no, es que a mí las oportunidades se me presentan y uno dice, bueno, o las aprovecha o las deja pasar. Y estos son los hechos que fueron noticia en Bucaramanga y la región santandereana durante la última semana. Estudio de percepción de la red de ciudades Cómo Vamos, que compara a 11 ciudades capitales del país en 25 variables, reveló que Bucaramanga se raja en temas sensibles como movilidad, atención en salud y seguridad. En el consolidado, la capital santandereana ocupó el octavo lugar. Aumentó el número de pandillas en la ciudad. En lo que va corrido del año se han registrado 20 muertes violentas por conflictos entre parches. En un debate de control político en el Consejo de Bucaramanga se denunció que miembros de la policía estarían surtiendo de armas y sustancias alucinógenas a los jóvenes, particularmente en la Comuna 14, a quienes luego capturaban para presentar resultados. El gremio de taxistas en el área metropolitana de Bucaramanga realizó un plan tortuga para protestar por la medida que se les prohíbe transitar a más de 60 kilómetros por hora por la autopista que conduce a Florida Blanca. Autoridades se comprometieron a tener una respuesta sobre si se mantiene o modifica la norma en 15 días. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial por el vestuario de los almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal TRO. ¡Feliz noche!